Ya se han filtrado más de 10 colaboraciones para Fortnite en 2024. En este vídeo te las voy a mostrar todas. Algunas no tienen mucha sorpresa, pero otras realmente no creo que te las esperes. Pero claro, sobre esta información te estarás preguntando: ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. Pues no, la verdad es que esta información la sé gracias a la página de Xbox Era y a un usuario llamado Nick, que no sé cómo es su cara, así que pongamos esa, que es el que todos conocemos. No, no, esa no, el de Camp Rock, ese es el bueno. Pues este usuario ya había filtrado la colaboración de las Tortugas Ninja, entre otras similares, por lo que tomaros el vídeo como entretenimiento y filtración. Pero por lo menos ya viene con una base de haber adivinado antes. La primera de todas sería el Power Ranger, concretamente el rojo. Yo supongo que serán todos los Power Ranger, pero concretamente el rojo fue el que salió como la filtración. Y estoy un poco perdido en cómo fue el orden de las cosas, pero bueno, para que lo tengáis, el Power Ranger rojo se filtró como días antes de este podcast, donde se filtró absolutamente todas las skins. Por lo que me hace entender que de todas las que voy a hablar en este vídeo, probablemente los Power Rangers sean los siguientes. Y así poder rememorar esa gran colaboración entre los Power Rangers y las Tortugas Ninja. Otras que son muy predecibles son todas las de Marvel. Se han filtrado hasta 5 y bueno, de hecho una pues a gran varias. Y estas serían el Doctor Octopus, que quien no lo conozca pues es un villano de Spider-Man, el cual pues se caracteriza por tener esos 4 brazos de metal a la espalda, que de hecho podrían servir como picos o incluso como manos, pareciéndose un poco a una skin que creo que era del club de algún mes, ya no sé ni cuál. Bueno, os dejo la imagen y ya sabéis cuál es. Y es que realmente esos brazos, que también podrían ser la mochila, es casi lo más atractivo que tiene el Doctor Octopus a la hora de añadirlo a Fortnite, a ver cómo lo hacen. Después estaría un personaje súper importante de los X-Men, que es Cíclope. Este pues realmente no tiene muchísima cosa interesante, no es como el Doctor Octopus que le podemos ver algo, este realmente va a ser una skin sin más. Y lo mismo le pasará a Colossus, aunque este realmente sí que le podemos ver algo, y es que debería ser enorme. No sé si tanto como Cable, porque creo que de Marvel, incluso de todo Fortnite, es como la más grande de todos, pero Colossus sin duda sería una skin enorme. Forma parte también del grupo de los X-Men. Y esto me lleva a la siguiente, que sería Magneto, otro personaje más de los X-Men. No sé si aquí podría haber un pack incluso con las tres, una colaboración especial, la verdad no lo sé. Podrían también sacarlas de uno en uno como hicieron pues con Nick Furia y con Fénix hace un par de años. Pero sea como sea, son colaboraciones que realmente se van a quedar solo en la tienda, o sea, no vamos a tener nada absolutamente de ninguna de ellas, o eso pues en principio. Así que van a ser buenas noticias si te gusta el personaje, porque lo que viene siendo algo como lo que hacen con las Tortugas Ninja, de meter sus movimientos y jugar con ellos y tal, o sea, una colaboración bien y una colaboración completa, no la vamos a tener con ninguna de estas. Por cierto, esta semana, ¿alguien me puede decir qué cojones le pasa a Marvel? O sea, estoy editando el vídeo y justo acaban de subir el tráiler de los X-Men 97. Por lo que ya voy a añadir una cosa en el vídeo, y es que estas tres skins, que son mutantes, pues viendo que la serie sale en cuestión de meses, pues podríamos pensar que las skins llegarían muy pronto también a Fortnite. Y por cierto, que alguien me diga si esto no es un himno. A mí, mis X-Men. Pero ojalá sí que la tengamos con la siguiente. También es de Marvel y son los 4 Fantásticos. De hecho, justo ayer Marvel, el día de San Valentín, sacó el especial, ¿vale? Enseñando las 4... No, no son skins, son personajes de la película. Película que en principio se estrena en 2025, por lo que esta colaboración o sale el día del tráiler o ya habría que esperarnos hasta el año que viene. Y yo en lo personal estoy contento por muchas cosas, ya que me encantan los 4 personajes y porque se vuelvan a poner de moda los memes de la cosa. La cosa promete. Así que esta saga vuelva a revivir solo son buenas noticias. Después el Red Richard con bigote Pedro Pascal me flipa. Y después realmente una skin de la cosa creo que es algo que nadie puede no querer. La cosa está que arde. Después, hablando de la manera en la que podría entrar en Fortnite, yo realmente no cuento con nada, o sea, cuento con que salgan solo en tienda, pero sí que tengo dudas si van a salir las 4 separadas o ya un pack con las 4, como el de Black Panther, Capitana Marvel y otro más. No sé, yo de todo el vídeo, realmente, es la que más me gusta, o sea, es la colaboración que más ganas le tengo, no sé por qué, pero si una cosa es segura es que os leeré en comentarios a ver cuál es vuestra favorita de todo el vídeo. Y sí, perdón, ya está, ¿vale? Ya se acabaron los memes. Ya que hay un montón de cosas que aún no se ha hablado en el vídeo, como 2 nuevos personajes de Maestros del Universo. Y en este caso tendríamos a 2 personajes, que creo que son los más conocidos. Yo, la verdad, no sigo esta serie o lo que sea, por lo tanto no tengo ni idea. Pero básicamente, tanto He-Man como también Skeleton son los 2 nuevos personajes que llegarían a Fortnite próximamente. Esta vuelve a ser una cosa súper obvia, por lo que siempre digo, y es que si están Fall Guys, acabará en Fortnite.
Y de hecho la colaboración en este juego salió el 2 de noviembre de 2022, por lo tanto ya llega hasta tarde a Fortnite. Y por cierto, si sois fanáticos de Fall Guys, si es que queda alguno en el mundo, que sepáis que todo lo que está en Fortnite probablemente también acabe llegando al Fall Guys. Y seguimos con un regreso de una de las colaboraciones que Fortnite tiene con más cantidad de skins y que ya hace igual años de que se ha olvidado del todo. Hablo en este caso de DC y aunque parezca que no, desde el 21 de octubre de 2022 no meten nada nuevo. O sea, Black Adam es lo último que metieron y ya hace bastante de su estreno en el cine. Por lo tanto, es una saga que tiene 24 skins, que de hecho a mí me encantan casi todas. Creo que DC tiene muy buenas skins, sobre todo con muy buenos cosméticos, y ha pasado de ser súper importante a estar totalmente olvidada. Entiendo que Marvel e incluso Star Wars siempre estuvieron un paso por encima de DC, pero era como la tercera gran colaboración, incluso por encima de Star Wars. Y la verdad es que se borró del mapa, supongo que por todo el rollo que tienen de los cambios en el cine y tal, por lo que me alegra bastante deciros que tanto Peacemaker como Robin serían nuevas skins de Fortnite. Bueno, Robin, el personaje que es compañero de Batman y tal, creo que no hace falta presentación. Y Peacemaker, a lo mejor sí que tenéis más dudas de quién puede ser, pero la verdad es que si os tengo que recomendar algo de DC, personalmente os recomiendo la serie de Peacemaker. O sea, es mi serie favorita, yo diría incluso que de superhéroes, y además el actor principal es John Cena. Por lo que el trabajo ya estaría medio hecho, ya que la skin ya la tienen, o sea, ya salió la skin de John Cena en Fortnite, y es básicamente ponerle un retrete en la cabeza y ya tendríamos la skin de Peacemaker. Compra que ya os voy diciendo que usaré el código Yahoo para hacer, porque esta me la pillo fijo, y al Robin, pues no sé, ya está Eminem, ¿no? O sea, es mejor Eminem. Y por cierto, si esta intro no es ya excusa para verte la serie, pues yo ya no puedo hacer nada más. Yo creo que a partir de aquí es donde se vienen las bombas y las sorpresas. Pero también es cierto que la que os voy a decir ahora, que es One Piece, pues de tanto que se ha explotado, de tanto que se ha filtrado, de tanto que se ha hablado, creo que ya no va a sorprender absolutamente a nadie. Es normal que también, después de que saliera Dragon Ball, que salga One Piece como que no es tan impactante, pero sí que hay que admitir que todos los personajes que tiene esta serie son espectaculares. Yo de hecho One Piece, a pesar de tener 1000 capítulos, lo que más destaco, lo que más me gusta de la serie, personalmente, ¿vale?, son los personajes. Por lo tanto, que salga Zoro, que salga Luffy, que salga quien tenga que salir, me van a gustar. De hecho, ojalá le den bastante rollo a One Piece porque los secundarios y los rivales y tal me parecen impresionantes en cuanto a diseño, por lo que One Piece podría ser la colaboración que salve el verano. Porque sí, probablemente este verano en Fortnite sea aburrido como los últimos 3 y justo al acabar llegue una gran colaboración que salve a Fortnite y ojalá sea One Piece. La siguiente filtración, creo que del vídeo, es la primera que creo que nadie se ha venido a venir. O sí, no sé, ya me lo comentarás, pero hablamos de Final Fantasy VII. Personalmente no os puedo decir nada porque nunca he jugado un Final Fantasy y si lo hice ni lo recuerdo. Por lo tanto, de esta saga, pues no sé, te dejo un par de fotos y tú sabes ya, pues coméntame qué personajes te gustaría ver y tal. Pero yo lo personal tampoco puedo aportar absolutamente nada aquí porque no tengo ni idea. Pero vamos, que viendo alguna imagen sí que me puedo imaginar por lo menos cómo sería el pico de la colaboración. Después otra que tampoco os puedo decir demasiado porque he jugado solo a uno de los títulos es a Fallout. Aquí sinceramente no sé si van a sacar al muñequito mítico de este videojuego o alguno de los personajes que son personalizables, ¿no? Es que no sé, yo juego a uno solo y en lo personal no sé qué skin podrían sacar aquí. Así que como Final Fantasy no puedo aportar nada, lo siento. Bueno, pues a seguir trabajando. Después, otra colaboración que, sorpresa, no he jugado, no tengo tampoco mucho que decir, es sobre Isaac. Es un videojuego que, obviamente, como todos los que acabo de hablar, conozco de sobra por su nombre y tal, pero nunca lo he jugado, por lo tanto no sé qué personajes podrían ser interesantes como skins, aunque es cierto que lo que he visto, pues realmente skin, no me imagino ninguna. Supongo yo que será una colaboración a lo mejor como Pac-Man, solo sale una mochila o un gesto o algo así, pero bueno, sea como sea la colaboración, es otra de las que se filtró. Y esta que os voy a decir ahora ya ni siquiera es una colaboración, ¿vale? Pero es como un bonus para la gente que se ha quedado hasta el final del vídeo, que sepáis que también se ha filtrado que llegarán en octubre, creo que era, los Legos físicos, ¿vale? Para poder comprar Lego por Fortnite, obviamente. Y aquí pues realmente se ha filtrado como una lista de precios y cosas, pero no hay imágenes ni nada, o sea que pues no puedo enseñarlas, pero vamos, que esperaos cosas guays. De hecho, ojalá venda bien porque creo que tiene muchísimo potencial y todo lo que salga físico, como yo que sé, cosas para montar,
pueden acabar también en LEGO Fortnite. O sea que se pueden como retroalimentar una a la otra y eso sin duda sería muy muy buenas noticias si te gusta LEGO Fortnite. Y este año, por cierto, también sale la peli de Deadpool, así que no se ha filtrado nada, pero ojalá tengamos un nuevo Deadpool que no sea exclusivo y también un nuevo Wolverine que tampoco sea exclusivo, porque los dos lo son, así que te dejo un vídeo por aquí de posibles skins que me encantaría que llegasen de este personaje de Marvel.